Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Shane, ella es Hola. Y hoy queremos mandar un fuerte saludo a David Bautista. Lo estás viendo ahí, la pizarrita del amor. Si queréis estar ahí, es súper fácil, tan solo tenéis que estar suscritos al canal y... comentario abajo. Muy bien, Aria, pues hoy vengo con un unboxing, no, con un mega unboxing de los Health World. Y es que tenemos preparados 31 sobres de sorpresa. ¡Madre mía! Y bueno, pues aquí tengo mi álbum, los sobres preparados dentro de esta cajita, porque los iremos abriendo de forma de sorpresa. Así que lo que voy a hacer ahora es apartar estos, porque serán muchos eggs los que tendremos en la mesa. Me los esconde para que no los vean. Y mirad cómo tenemos la colección. Voy a quitar esto de aquí, que es mi mallita con la checklist, y tenemos la colección de esta forma. Vamos a ver cuando terminemos el vídeo cómo hemos acabado la colección con 31 sobres, que es una caja entera y un sobre. O sea, es que no quedaban en los kioscos y tuvimos que ir a varios y cogerlos así sueltecillos. Así que bueno, empezamos con el primer sobre, ¿verdad, Aria? Venga, va. A ver, vamos a ver qué nos salen en los dos primeros. Voy a dejar esto aquí, el sobre vacío. Si ahí no me deja verlos. No, lo espero yo primero. Bien, pues tenemos el primero, que es The Fish and Sea. Que justamente... ¡qué es... pescadito, me suena! Lo tenemos, ¿verdad? Sí. Sí, en color verde, lo tenemos. Venga, así seguimos. Que tenemos el primer repe. Luego tenemos otro de la familia de los cats, que creo que ya no salió. ¿De la leche? Sí, mira. Bueno, pero me gusta mucho. Sí, yo sé que te gustan mucho los cats. Y pues bueno, pues ya tenemos los dos primeros repes. Los repes los pondremos aquí. Vale. ¡Uy, qué monada! A ver... se llama Aniki y es de la familia de los dinosaurios, y así que este nos falta. ¡Oh, mirad qué bonito! Y este de aquí es de la familia Artistic, que también nos falta. ¡Así que guay! Sí, tendríamos dos menos que nos faltarían en la colección. Continuamos. ¡Uy, qué monada este, por favor! Venga, venga, venga. ¿Sabes venga. Que mi familia favorita es el de los pollitos. Pollitos, el de los chicken? Y tenemos, mirad, qué pollito más mono, ahí escuchando música, todo relajado. ¡Qué gracioso! Y otro de los totems. ¡Uy, el pollo! Sí, de los totems teníamos dos un nada pájaro, más. Pájaro, así un búho. Que es un fénix. Es un fénix. Es que he dicho de todo menos sí. Fénix. Un pájaro, un búho, un pollo. A ver si tenemos suerte y nos sale el único que nos falta de los metalizados, que es el color azul. Pero bueno. Oh, mira, repetido. Sí. Y repetido. Sí. Eso, los tenemos repetidos. Por ahora me gusta mucho el dinosaurio y el tótem. A mí el pollito. Ya, yo sé que lo tengo con los pollitos. Y el dinosaurio, que también sabes que me gustan muchísimo los dinosaurios. Son mis dos familias favoritas. A ver. Mira, este nos falta. Creo que es de los Nasty. Sí. De los nauseabundos. Este no me suena. Y este de aquí también es de los Nasty, que también nos falta. Así que dos más para la colección. Luego ya los pondremos dentro de la huevera. A ver. Uy, mira qué chulo. A ver. Nos ha salido uno de mis favoritos de los Monster, que nos falta. Sí. Y otro de los Monster, que casualmente es el número uno de la colección. Ah, oh, siempre tienes el número uno. Hombre, si tengo el último, tengo que tener el primero. Voy a poner el Monster. Continuamos. Y bueno, este ya lo tenemos repetido, el Forever Lucky. Sí, y, Forever Lucky. Y sí. El de Sports también, el de tenis. Sí, también el lo de tenemos tenis repetido. También. Uy, me está creciendo ya la familia de los repetidos, ¿eh? Eso no me gusta. Vas ganando por ahora los que no tienes, pero... bueno... pues creo que va a ganar ahora el de los repes, porque... tenemos este de la familia de las bacterias, que ya lo tenemos. Pues a la repe. Y de dinosaurio nos ha salido el Rex, que ya lo teníamos. Fue sí. Uno de los primeros que nos salieron, creo que en el Starter Pack. Uno de Collector Box. Dos de Monster. Uno de Dino. Mira, de pollito. Los gatos no hay manera de aumentarlos, mira. No. Repetido. Vaya repe. Y este también, de Fish and Sea, que sí, solo nos falta uno. Tiburón. Estos repetidos, Aria. No sé yo, si la conseguiremos acabar.
No sé, no sé. A ver, este nos ha salido ahora mismo. Vale, sí. Así que va para repetido. Y este creo que también, ¿verdad? Sí. Repetido. Pues ahora ya va ganando la parte de los repetidos. Mirad qué familia de repetidos más grande. Uy, no puede ser esto. La bacteria repetida que nos salió en uno de los retos anteriores. Y el pollito, mi favorito, pero está repetido. Así que pasa a la sección de repetidos. Bueno, no pasa nada. ¿Cuántos tenemos de lo que nos faltan? Hacemos más retos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uy, y dos repetidos más que nos acaban de salir. ¡Ah! ¡No puede ser esto, Aria! ¡Qué mala suerte la nuestra! Con todos estos te voy a retar a muchas cosas. Sí, eso sí, pero vas a perder en todas, lo sabes, ¿verdad? No, no, no. No, repetido, repetido. Madre mía. Ya los pongo aquí ya, directamente. Sí, claro. Tenemos muchos huevos. A ver si tenemos más suerte ahora. Uy, ¿tú quién eres? ¡Mira, sí! Es el último que nos faltaba. ¡El pulpito! Para completar. Sí, mira, 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 mira. El último que nos faltaba para completar el de Fish and Sea. Y este de aquí, que también nos falta, es de bacterias. Así que nos han salido dos que nos faltaban. Bacteria naranja. Continuamos. Y creo que estos nos han salido antes. Este, ¿verdad? Sí. Repetido. Y el monster aquí, repetido. Vale. Siguiente sobre. Que se me va. Mira, este sí nos falta, que es el número 6 de la familia de los monsters. Mira qué mono. Oh, es súper chulo. Qué monster más mono. Y este sí lo tenemos, la tortuguita. Nos salió en vídeos anteriores. Ponemos. Vamos. Oh, mira, exactamente los mismos otra vez. Vaya. No puede ser. Se van para la familia de los repetidos, que está creciendo peligrosamente. ¡Vamos a jugar mucho! A ver... El pollito pirata, que ya lo tenemos. Sí. Y la pelota de fútbol, que también la tenemos. Así que no hay suerte por el momento. Nos van a faltar aún bastantes, creo. Puede ser que sí. Me da a mí que sí. A ver... Este sí. Vale, un gatito que nos faltaría. ¡Ay, más gatito! Es el número 26 y. Se está bañando. Y este gatito también nos falta, que es el número 30. ¡Ay, otro gatito! A dormir en su caja. Estos son mis favoritos, los gatitos. A ver, creo que esto ha vuelto a salir otra vez repetido. ¿Este? Sí. Y. Este. Sí. ¿Verdad? Voy a retar mucho. Madre mía, otra vez mi pollo favorito, que ya está empezando a dejar de ser favorito. Y la bacteria, que ya también la teníamos ya súper repetida. A ver. Oh, mira, el tótem del fénix, que también nos ha salido. El pollo... Y el pollo... No sé qué. El pollo escuchando música. Sí. Todo happy. ¡Es un pollo! ¡Es un avión! ¡No, es un tótem! A ver... A ver, a ver... Bueno, tenemos el Forever Wild, que ya nos había salido. Sí. Y este pollito sí nos falta, creo. Sí, es el número 40 y nos falta es el pollo. El pollo doctor, ¿no? Parece ser. Que es un pollo doctor. No, este es como el R2D2. Creo que el pollo doctor es este. Este, ¿no? Ah, vale, no. Vale, vale, vale. Es un dron. Sí, es el pollo robot. Luego tenemos este que ya nos salió en vídeos anteriores. Sí.
de la familia de dinosaurios y de la familia del tótem. Pues también. Sí, nos había salido la medusa. Nos quedan ya pocos sobres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 nada más. Sí. Vale, este ya lo tenemos de la familia Fish and Sea. Y el gatito este también. El Tito también. Tito también lo tenemos repetido. Pero tenemos una familia para jugar. Y volvemos a tener otra vez el pollo maldito. Ya no es mi favorito, es el pollo maldito. Yo soy el pollo maldito. Y el de bacterias. Así que nada. Parece ser que llevan un patrón. ¿Sí? El pollo siempre va con la bacteria. Lo he visto varias veces y así. Este va siempre con este. El conejito de la familia Artistic ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Y este... Que no me suena. Quédate, no hagas spoiler. El número 46 de la familia dinosaurio. Nos falta... ¡Oh, mirad qué dinosaurio más raro! Se llama Lambi. ¿Lambi? Lambi. Bueno, pues tenemos repes estos dos. El del Monster. Sí. Y el del Delfín, que ya nos salieron. Ay, este sí que nos falta, mira. A ver. El número 8, sí. De la bola de billar. Y el pollito buceador, ¿no? Ay, mira, el pollito buceador. Sí, otro que nos falta, lo dejo aquí. Y ya nos quedan dos sobres, Aria. Oh. Los dos últimos sobres de la colección, así que no la vamos a tener completa. La habremos llenado un poquito más, pero bueno. Por ahora. Si queréis más unboxings de los Edward, dejad un like bien enorme. A ver. Y si queréis que reteasen con todo esto, también en comentarios. Vale, nos ha salido uno de Nasty que ya teníamos. Uh-huh. Este. Y otro huevo dorado. Tenemos ya muchos huevos. ¡Madre dorados. Mía, con los huevos dorados! ¡Me falta el azul! ¡Madre no mía! ¡No quiero dorado! Y vamos con el último. Vaya, hombre. El huevo de color metalizado. Este, pero no es el azul. Y otro conejito que también tenemos repe. ¡Oh! ¡Madre mía! Mirad para los retos. A ver, vamos a hacer un poquito de recuento. Vamos a poner la bola 8 aquí. El gatito naranja. Tito, aquí. Este es este. El 20. El número 20. El 13. El 13, que es el del Fish and Sea, ¿no? El puntito. Sí, Totem 32. Uh-huh. El 9. El 9 que va aquí. El 2. El número 2. 6. A ver. El número 6. 51. Y el 11. 51 aquí. Vale, pollos. 38. 38. 41. 41. Y 40. ¡Ay! Que se me ha ido el pollo. 40. De los dinos, 47. 47. Y 46. Aquí. Bueno, pues nos ha quedado así la huevera. Se ha llenado bastante, pero todavía falta mucho por llenar porque nos ha quedado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 pollitos, no pollitos, no huevitos, 22 huevitos para terminar la colección, es decir, que si son 72 nos quedan, tenemos 50, sí. No está mal. Está muy bien. Uh-huh. Así que bueno, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle mucho amor si queréis que enseñemos la colección completa, que va a costar un poquito, pero lo vamos a intentar. Y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta pronto!